Saludos amigos y amigas de Ludus, soy Sergio Bravo y hoy os doy la bienvenida a este Ludusejo con el que os queremos aportar ideas para enlazar las distintas simulaciones de la plataforma Ludus y así aprovechar al máximo nuestra innovadora herramienta formativa con realidad virtual. ¿Qué? ¿Que queréis algunos ejemplos de cómo encadenar simulaciones? Pues me pongo las gafas y os lo cuento. En primer lugar, para enlazar simulaciones deberemos conocer con el máximo nivel de detalle el catálogo disponible y relacionar las simulaciones y ejercicios con la temática, los contenidos a impartir y los objetivos a lograr. Después, determinaremos el orden de impartición y el tiempo aproximado que queremos dedicar a cada simulación para la consecución de los objetivos formativos marcados. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginemos que vamos a impartir un curso de riesgos eléctricos o a introducir una lección durante una sesión formativa genérica de seguridad. Podemos utilizar la simulación de riesgos eléctricos para explicarles por qué se producen los contactos eléctricos directos, indirectos, arcos eléctricos y qué equipos de protección y medidas preventivas les protegerían contra ellos. Luego, sería interesante utilizar la simulación de Loto para explicar el protocolo de trabajo seguro mediante las 5 reglas de oro de la electricidad y que lo practiquen los alumnos hasta dominarlo. Después, podríamos explicar y practicar cómo extinguir un incendio con origen o componente eléctrico asociado y los agentes extintores compatibles e incompatibles con los mismos. Por último, podemos culminar con la explicación de cómo actuar en caso de una emergencia provocada por un accidente eléctrico que ha desencadenado una parada cardiorrespiratoria. En realidad, hay más contenidos relacionados que podríamos incorporar en otras simulaciones, como seguridad en obra de construcción, riesgos logísticos, detección de riesgos en planta, plataformas elevadoras y manejo de BIE. Otro ejemplo podría ser el de impartir una formación a operarios de distintos perfiles del sector logístico. Para concienciar a los conductores, una simulación muy valiosa es seguridad vial. Los operarios que transforman la materia prima y la preparan para su envío están muy expuestos a los accidentes que se producen en las manos. Para los trabajadores del almacén, disponemos de 32 riesgos específicos relacionados con este entorno en la simulación de riesgos logísticos. Entre ellos se incluyen los riesgos de atropello, golpes, cortes e incluso congelación. Disponemos de 2 simulaciones con respecto a la maquinaria específica utilizada en estos entornos. Una es carretillas elevadoras, que nos permite realizar un checklist de la máquina y experimentar riesgos como el colapso de las estanterías o el vuelco. La segunda es la simulación de puente grúa, que nos permite aprender a manejar un puente grúa con seguridad. Hay muchas combinaciones y ejemplos posibles. Por ejemplo, para cursos enfocados a personal de oficina pueden utilizarse las simulaciones de ergonomía postural, riesgos eléctricos, primeros auxilios, RCP, extinción de incendios con extintores, manejo de BIE. Para cursos de seguridad en trabajos en altura pueden utilizarse las simulaciones de trabajos en altura, recurso preventivo en altura, riesgos con plataformas elevadoras, espacios confinados y próximamente trabajos en altura en el sector eléctrico. Para personal de mantenimiento en fábricas pueden usarse detección de riesgos en planta, prevención de riesgos en planta, prevención de accidentes en manos, riesgos eléctricos, loto. Ya paro. El concepto está claro, ¿verdad? Pues ¿a qué esperas para crear tus propias combinaciones formativas con realidad virtual? ¿Qué tal? ¿Te ha parecido interesante este contenido? Pues si quieres ampliar conocimientos, visita nuestro blog, en el que tocamos temas relacionados con la formación, la seguridad, la salud, la tecnología. Y para estar al tanto de todas las novedades, echa un vistazo a nuestra página de noticias y síguenos en redes sociales. Te dejamos los enlaces abajo. Un saludo y hasta la próxima.